¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en su programa favorito Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética, y el día de hoy les hemos traído un tema que les va a fascinar y que ha sido muy pedido además por ustedes: los endulzantes y edulcorantes en la alimentación, con nuestra invitada estrella, licenciada Nelly Quintanilla. Pero antes de hacer el inicio de nuestro programa, quiero que vean un pequeño segmento que les tenemos preparado para ustedes. Los sustitutos del azúcar son edulcorantes que se utilizan en lugar del azúcar de mesa normal, sacarosa. Los edulcorantes artificiales son solo un tipo de sustituto del azúcar. Algunos fabricantes llaman a sus edulcorantes naturales, aunque estén procesados o refinados. Las preparaciones de stevia son un ejemplo, y algunos edulcorantes artificiales se derivan de sustancias naturales. La sucralosa proviene del azúcar. Existen también beneficios de consumir edulcorante. Por ejemplo, los edulcorantes artificiales no contribuyen a las caries y también pueden ayudar con lo siguiente: control de peso. Los edulcorantes artificiales prácticamente no tienen calorías. En contraste, una cucharadita de azúcar tiene alrededor de 16 calorías. Así que una lata de cola endulzada, con 10 cucharaditas de azúcar añadida, tiene alrededor de 160 calorías. Y ahora sí estamos de vuelta y listos para empezar el programa del día de hoy. Tenemos a nuestra invitada, que le tenemos un cariño inmenso y que siempre, gracias a Dios, nos acepta la invitación y está aquí en nuestra casa, la licenciada Nelly Quintanilla Vázquez. ¿Ella quién es? Ella es licenciada en nutrición, dietética y estética, graduada aquí en nuestra alma mater, en la Católica. Ella es maestranta en nutrición clínica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Nelly es copropietaria de CEN, que es Centro de Estética, Nutrición y Medicina. Asesora nutricional en el Servicio de Alimentación Chef Verde en Milagro. Tiene un diplomado en Humanización de Salud Politécnico Mayor de Colombia en el 2015. Y además, ella es certificada en coaching nutricional por la International Association of Coaching de España. Nelly, qué gusto tenerte una vez más aquí de vuelta en el programa. Hola, Ceci, ¿cómo están? Buenos días a todos. Un gusto también regresar acá a la universidad y poder compartir con ustedes algo de los conocimientos que uno tiene. No, imagínate, yo felicísima. Yo te tengo aquí, Nelly, que por sí es una colega y gran amiga mía. Yo feliz de poder tener aquí por lo menos una vez al mes. A ver que ella va a estar acá con nuestros temas interesantes, con todo su conocimiento. Nelly realmente es una persona que tú has podido no solamente estudiarlo, sino evidenciarlo a través de tus pacientes, a través de los servicios que tú también aportas a la comunidad. Entonces, mi Nelly, yo quería que tú nos cuentes un poco sobre este tema que está muy en boy y nos preocupa bastante. Endulzantes, edulcorantes. ¿Qué pasa con este tipo de sustancias añadidas en nuestra alimentación? ¿Tú qué recomendación o qué opinión tienes sobre esos dos tipos de sustancias? ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. El tema, como lo pusimos ahora, es endulzante y edulcorante. Endulzante es algo natural. Ya. El azúcar en sí, en diferentes versiones, como agave de maíz, maíz en sí. También tenemos la miel, la miel de caña, todas estas de aquí que también son azúcares y son endulzantes. Los edulcorantes en sí son sustancias que se lo realiza químicamente y por lo general no tienen calorías. Hay unos calóricos, muy bajos en calorías, pero igual calóricos, y hay otros que no son calóricos. O sea, estas son las diferencias. Y cada uno se lo puede aplicar para distintas situaciones en los pacientes. Ahora, hoy en día, no sé si estás fijado, pero hay toda clase de azúcares. O sea, hay azúcar y está todo de moda. Azúcar de dátiles, azúcar de coco, azúcar de todo. La fructosa misma la venden hace mucho tiempo, tanto en polvo como líquida. Y muchos pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos, la verdad es que en un rato nos hemos visto, yo levanto la mano, pues soy culpable, nos hemos visto tentados a probar todas, a ver cuál es más rica, cuál es dulce mejor, cuál sabe o no sabe a planta, como dicen algunos pacientes. Pero uno ha probado de todo. ¿Tú crees que está bien, digamos, se puede consumir hasta cierto punto, es mejor evitarlos en general? Porque ya vamos a entrar bien un poco a poco a detallar qué sí, qué no, pero como opinión profesional,
¿tú le recomendarías a un paciente tuyo que endulce o que ponga edulcorante en sus comidas? La recomendación es ayudar al paciente a que la palatabilidad baje. O sea, si tú estás acostumbrado a alimentos súper dulces. Empalagosos, así. Sí, súper dulces. Ejemplo, desayunos con café y 2 cucharadas de azúcar. Con un jugo con 1 cucharada de azúcar. Luego vienes al entre comida, o sea, estás en el trabajo y te llega una galletita de una galleta cualquiera, que también tiene azúcar. Luego viene el almuerzo con un jugo con azúcar. Entonces, el paciente termina el día con unas 50 cucharaditas de azúcar, sin saberlo. Entonces, ¿qué es la recomendación? Como te digo, es hacer que el paciente baje la cantidad de que consume azúcar. Los edulcorantes ayudan, ¿por qué? Porque dan el mismo sabor, incluso son un poquito más potenciados el sabor del azúcar. No tienen calorías, entonces está indicado para pacientes que tienen problemas de sobrepeso, obesidad, diabéticos. ¿Por qué? Porque no aumenta la insulina en sangre. Entonces, le da ese sabor dulce, pero no le aumenta la insulina ni tampoco le aumenta en las calorías. Pero, vuelvo y te repito, lo importante es que el paciente aprenda a disminuir la cantidad de consumo en el día. Ahora, Vinerit, no sé si tú has escuchado, se puso muy, muy, muy de moda. Tú sabes que aquí los guayaquileños somos de moda, en realidad. Se puso de moda el año pasado este famoso sugar detox, que significa la desintoxicación del azúcar. Muchas personas preguntaron, bueno, entonces, ¿está bien de 50 cucharaditas al día pasar a 0 o pasar a 5 o irle bajando poco a poco? ¿Qué recomendación tú darías? O sea, ¿piensas que esto es algo recomendable de hacer? ¿Hay un proceso para dejar el azúcar? ¿Cómo funciona? Claro, todo es un proceso. Y no creo que alguien que empezó con 50 cucharaditas de comer en el día siguiente no va a comer nada. Puede que eso dure un mes, 15 días, pero luego viene el atracón. Lo deja solito en su elenco y se comió todo. Así. Viene el atracón o si no, así como tú dices, cruzas por una pastelería y le dio las ganas, muchas ganas de comerse ese dulce y no perdiste. Se come uno. Y no se come uno. Aprovecha todo ese tiempo que no consumió azúcar y se come varios. Al paciente dice, me lo merezco. Entonces, ahí viene el efecto rebote de ese mismo paciente que a veces le va bien ese mes, pero dice, y no sé por qué me he estancado. Entonces, son varios factores que vienen desencadenando. Pero como eso te digo, no es recomendable llegar a cero. Depende del paciente. Ejemplo, yo te puedo decir, en el día, la cantidad de azúcar que yo puedo consumir es de las frutas. Pero porque no tomo jugo, pero porque no me tomo café con dulce, me tomo solamente agua con manzanilla. Entonces, en mi caso, solamente es el azúcar, netamente la fructosa de la fruta. Pero hay pacientes, no se les puede negar que si te gusta el café con azúcar, puede ser esa única cucharadita de azúcar en el día que no te pasa nada, ¿ya? A diferencia, como te explicaba anteriormente, que si tú haces el recuento de 24 horas, el paciente termina consumiendo en el día mucha cantidad. Y no solamente el azúcar como tal, o sea, la cucharada que tú ves blanca de azúcar, sino los productos industrializados que vienen mucho más. Y no te das cuenta, porque tú no ves el azúcar espolvoreada, no que ya viene en concentración, viene compactada o viene diluida en las bebidas. ¿Y cómo será que es tan impactante el tema del azúcar hoy en día que ya la OMS reformuló? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la universidad se nos enseñó 10% de azúcar lo que consumes al día? Ahora es el 5%, o sea, ya realmente el tema del azúcar nos está afectando a nivel de salud. Ahora, hay muchas páginas que a veces uno sigue en redes, etcétera, que te dicen, es mentira que el cuerpo requiere azúcar, es mentira que el cerebro requiere azúcar, pero tú coges un libro de fisiología y te dice, el cerebro solito gasta 120 gramos de azúcar al día. Entonces, ¿cómo le explicamos al paciente, o sea, cómo hacer ese equilibrio, ese balance? Claro, o sea, es que el azúcar igual va a estar. La recomendación está es que no consumas el azúcar libre o el azúcar directamente, el azúcar blanco. O sea, azúcar, como tú dices, la que uno mismo añade al café, esa es la que hay que frenar, no seguirla incluyendo en las comidas. Sí, porque los alimentos como tal también tienen azúcar, pero de otras frutas, de otras fuentes, como te digo, la fructosa, o si no, la misma sucralosa que viene en la miel, también tiene ahí los porcentajes, como te dije. Los endulzantes naturales tienen el azúcar igual y tú lo puedes incluir en tu alimentación. Lo que se recomienda es que no utilices el azúcar en polvo, por decirlo así, ¿ya? Sí. No, lo que tú dices, los industrializados también, porque yo otro día me puse a sacar cuentas. Yo sin calculadora me pierdo, pero con calculadora, ahí sí estoy bien. Entonces cogí, empecé a sacar cuentas y a ver, entonces la OMS lo que te dice al día en una dieta de 2.000 calorías es 25 gramos de azúcar. Nelly, dime usted, cuando cogí ciertos yogures del mercado, que tú le das la vuelta y por vaso te aportan 25 gramos de azúcar. O sea, realmente con un vaso ya no te puedes comer una fruta el resto del día. Exacto. ¿Es así o no? Y por eso es que debes ir a la consulta para que el nutricionista te explique
todos estos mecanismos y cómo puedas tú equilibrar o balancear las cantidades y las porciones que tú desayunas. Porque hay unos que desayunan Tony Mix, ¿ya? No es la marca. Tony Mix. Y viene mezclado el yogur endulzado más el cereal con azúcar. Entonces, piensan que eso es un desayuno o eso es una merienda y eso está llenito de azúcar. Sí. Y aparte vienen, por ejemplo, hay el paciente que dice, no, yo ya sé comer desayuno, colación, almuerzo, colación y la merienda. Pero igual no bajo, porque en realidad no está bien distribuida. Así es. Uy, Minel, ese tema se nos va para largo, así que por favor, vamos a ir a corte ahorita, pero al regreso vamos a entrar con preguntas, respuestas que yo sé que ustedes quieren saber. Así que, diabéticos y no diabéticos, no se lo pierdan, por favor. Segmento de su programa favorito, Viva Mejor Su Médico en Casa. Recuerden que si tienen dudas o quieren nosotros aportar o hacernos una consulta, aquí nuestra invitada Nelly Quintanilla, sobre azúcar, edulcorantes, sobre dulzantes, diabetes, no diabetes, todo lo que tenga que ver con el dulce en la alimentación, este es el momento de llamar, este es el momento de poder hacernos las consultas a través de redes para poderlos ayudar a responder todas sus dudas. Recuerden también que después de este segmento de los mitos, vamos a estar preparándoles en vivo recetas de dulces saludables, postres saludables para que los preparen en casa también. Pero ahorita, Minel, vamos a entrar con los mitos y verdades, que es lo que la gente siempre está pendiente ahí con papel y lápiz, listos para apuntar las respuestas correctas. Vamos a hablar de un mito que es bastante solicitado por los pacientes en consulta. Y quiero que solo tú me lo respondas. ¿Los sustitutos del azúcar son una gran alternativa para pacientes diabéticos? ¿Mito o realidad? Sí, en realidad, mire, es la palabra. Sustituto del azúcar es el edulcorante. ¿Por qué? Porque te ayuda a que el paciente no consuma estos alimentos altos en azúcar y lo que hace es aumentar el pico de insulina. Entonces, okay, para un paciente diabético sirve. Pero vuelvo y te repito, igual un paciente diabético puede consumir una dieta equilibrada tal cual como nosotros. El paciente diabético, la dieta es equilibrada y no necesariamente tiene que restringirse de tantas comidas como ejemplo. Algunos tienen ideas erróneas que las frutas no pueden consumir un diabético, sino la solución es las porciones y la cantidad durante el día. Entonces, en este paciente diabético acostumbrado a comidas muy dulces, se le recomienda los edulcorantes, pero con el fin, ¿cuál va a ser el fin? Ayudarlo a que menore la cantidad. Tampoco el objetivo es que el paciente se vuelva adicto al edulcorante, porque después va a ser doble adicción. Si estabas adicto al azúcar, ahora vas a ser adicto a tener solamente en la cartera el edulcorante en gotas. Uh-huh. Y la idea es que baje la cantidad de azúcar y que tu paladar se vuelva un poquito más neutro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas? Tú ahorita dijiste un término que creo que le pasa a muchos pacientes, a muchas personas, incluso nos están viendo ahorita en el programa, que se identifican. Siempre quieren ponerle a todo el edulcorante, pero a todo. O sea, te dan un vaso de agua y le ponen un limoncito, hacen una limonada ahí mismo. Les dan un té, una infusión, hacen lo mismo. Entonces, cuando ya empieza a entrar en un tema de abuso, el edulcorante puede causarte un daño a nivel metabólico, o eso no es realmente cierto, porque mucho se habla también de ese tema. Las cantidades, es como el azúcar, mientras menos mejor, pero en cantidades exageradas no hay un estudio científico realmente tan avalado que te diga el edulcorante te puede causar cáncer, por decirlo así, o te puede realizar malformaciones, pero lo que sí puede realizar en altas cantidades o en tiempo prolongado es cambiar la microbiota intestinal. Ah, ¿sí? Ok.
Ahora, Mieli, para que las personas de pronto se enganchen un poquito más con nosotros, ¿qué es la microbiota intestinal como tal? Ya, son todos estos procesos que realiza nuestro aparato digestivo para la absorción, el intercambio que hay entre la luz intestinal con el pase de los nutrientes hacia el intestino, hasta el torrente sanguíneo. Entonces, mira, cuando tenemos alteraciones en la microbiota intestinal, siempre el paciente va a presentar diarrea, gases, me dice, se comió un alimento y me hizo mal, se me hinchó la barriga, me llené de gases, o estoy con flatulencia, o solamente eructo. Entonces, hay que ver, hay muchos exámenes que se hacen en sangre, o si no, por saliva, por decirlo así, se los realizan en laboratorios clínicos y te mandan una respuesta para indicándote a qué alimento tú no te sienta bien. Ah, ok. En este caso, la microbiota está tan lesionada que no puedes metabolizarlo bien ese alimento. Entonces, es un tratamiento que se realiza hasta que se restaura la microbiota intestinal. Entonces, sí, tiene mucho que ver la parte de los edulcorantes, el edulcorante, el dulzante, con la respuesta que tú vas a tener en tu microbiota. Entonces, bueno, ya creo que tienen que ir tomando nota de estos detallitos. No hay estudios realizados, sin embargo, limitarlo sería lo ideal. Mineli, ¿cuántas veces al día se puede utilizar edulcorante? O sea, todo un paciente, ¿cuántas veces le recomendarías que utilice un edulcorante como tal? O sea, yo no puedo plantearle en forma general, tómate 5 cucharaditas de edulcorante, porque yo no sé cuánto está consumiendo, yo no le voy a inducir. Ejemplo, si en realidad un paciente no me toma ni siquiera yogur endulzado o no me toma jugo endulzado, yo no le voy a inducir a que pruebe el dulce. Claro. Porque justo la semana pasada un chico me decía, no, ejemplo, yo le pregunto, ¿tomas jugo? No, ya estamos acostumbrados a probar el jugo maracuyá así, amargo. Entonces yo no le voy a decir, no, el jugo de maracuyá amargo, no es bueno, mejor ponle el edulcorante. Entonces no. Entonces por eso te digo, no hay una recomendación exacta, depende del paciente. Pero mientras menos y mientras el paciente se pueda adaptar al sabor natural de los alimentos, mucho mejor. Perfecto, entonces. Bueno, ya saben, no hay una recomendación, nada que 5, 7, 15 sobres. No, a ver, un ratito. Si ustedes de por sí no consumían ni uno, ¿para qué van a empezar? Vamos por ahí, poniéndole los puntos a las guías con el tema de los edulcorantes. Ahora, mito número 2. Este mito es un mito importante, sobre todo para las mamitas que están esperando. Los edulcorantes generan malformaciones y otros problemas en el feto en mujeres embarazadas. ¿Esto es mito, realidad, falta de información? ¿Qué? En realidad sí, no hay estudios tan verídicos que te digan que por haber consumido, una mujer embarazada, haber consumido mucho edulcorante, el hijo sale con malformaciones. No hay estudios textuales o rígidamente que te digan, por el edulcorante, el bebé sale con malformaciones. Aún no hay. Yeah. Pero, por ejemplo, toda una paciente tuya que está embarazada, le dirías, sí, tranquila, come edulcorante, o le dirías, opta por lo más orgánico. O sea, ¿qué recomendación le darías a una mamita embarazada? Una mujer embarazada se supone que debe de alimentarse lo más natural posible, porque todo lo que ella consuma, ¿están escuchando? Todo lo que ella consuma, todo lo que beba, coma, va a estar transmitido para el bebé. Entonces, mientras más natural, ejemplo, no nada de cerveza, nada de bebidas alcohólicas, a veces hay pacientes drogadictas estando embarazadas que igual siguen consumiendo. Entonces, no tienen, por ejemplo, la noción del cuidado y la importancia que radica en ellas sobre el cuidado del feto. Entonces, todo lo que consumas debe ser beneficioso para el bebé. En este caso, un edulcorante, te digo, no tiene calorías. La paciente, lo que se recomienda en una mujer embarazada es que no aumente tanto de peso, que aumente trimestralmente cierta cantidad. Uh-huh. Si ya eres una paciente embarazada obesa, se manejan las calorías que debes consumir al día. Se puede recomendar un poco de edulcorante dependiendo de la paciente. Vuelvo y te repito, si estaba acostumbrada al azúcar, pero se puede manejar las dosis. En recomendación, yo no les doy a las pacientes que consuman edulcorante, pero al final de todo, el paciente es el que tiene la decisión. Claro, siempre uno da la mejor recomendación. Tú les puedes decir, Mineli, como profesional que tú eres, no lo hagas, pero al final dependerá de la paciente. Exacto. Ahora, igual, por favor, tomen nota en casa. No es recomendable mientras están embarazadas que consuman esta cantidad de químicos. Traten de ser lo más saludables posible. Lo acaba de decir la licenciada Nelly Quintanilla, por favor. Vamos con el tercer mito. Este es un mito fuerte. Los edulcorantes son cancerígenos.
edulcorantes que se usan bastante, los clorhidratos, la sucralosa, la maltodextrina. ¿Qué pasa con todo esto? Esos ahí son, ejemplo, son edulcorantes que tienen bajas calorías, pero igual tienen calorías. No son como los otros que son, son sin calorías. Uh-huh. Cancerígenos no te lo puedo asegurar así porque científicamente no está comprobado, faltan estudios aún, pero ni el edulcorante ni tampoco un alimento como tal te va a causar el cáncer. Entonces todavía no hay estudios relevantes como para indicarte de que el edulcorante es cancerígeno. Yo creo, Nelly, que eso va más por el tema de las personas que hoy en día, bueno, yo también como nutricionista a mis pacientes les digo, trata de no consumir refrescos, etcétera, que contengan, de una tú ves que dice contiene edulcorante no calórico, entonces tú le das la vuelta y dice, oh, maltodextrina, oh, sucralosa, entonces de pronto va más por ese lado, tratar de evitarlo. Sin embargo, tú ahorita nos acabas de aclarar, no se trata de, o sea, no hay una reafirmación a nivel académico que nos indique que eso está pasando. Claro, y bueno, en realidad ahorita la ciudadanía, las amas de casa que nos ven a esta hora, en realidad no saben tanto de química, entonces tampoco hay que bombardearlo con nombres químicos porque me van a decir, entonces no como nada. Tampoco es la idea es que ellos... Asustaran sí, tampoco. Es que cojan un alimento, alguna bebida, por decirlo así, den la vuelta a la información nutricional, a ver, tiene maltodextrina, bla, bla, bla. No, entonces, ¿qué es lo que siempre voy a decir? Si compras menos industrializado, menos problema vas a tener de andar leyendo la etiqueta nutricional. Si te compras una manzana, te compras una naranja, no necesitas nada de eso. No tenés que revisar la etiqueta. Nada. Por eso, mientras más natural, mejor. Bueno, entonces, vayan tomando nota. Por favor, mientras más natural, mejor. Mientras más compras al mercado, mejor todavía. Vamos acá. Mito número 4. El consumo de los endulzantes, no edulcorantes, endulzantes, provoca síndrome metabólico e intolerancia a la glucosa. ¿Qué son endulzantes como tal, Nelly? Claro, en este caso sí, los endulzantes panela, sí. Panela, miel, azúcar blanca, azúcar morena. Exactamente, todos esos ahí son endulzantes. Eso sí van a tener calorías y eso sí, a la larga, mientras más consumas durante años, sí te va a producir a una edad, más o menos, yo tengo el paciente más joven con diabetes es de 32 años. Entonces, a medida que tú vas aumentando de edad, hay cambios metabólicos, hormonales, que van a afectar y depende de tus hábitos, de los hábitos que hayas tenido en los años anteriores, es que vas a tener una respuesta, en este caso, paciente con diabetes o con obesidad. Yo siempre les digo, un paciente con sobrepeso, les digo, o sea, como que tranquilos, el sobrepeso tú lo puedes ganar, no es como tener un paciente hipertensio diabético, tantas enfermedades en una sola persona, claro. Pero si tienes 25 años, si estás con sobrepeso, estás todavía en la universidad o recién estás en el trabajo, trata de organizarte y arreglar las porciones y la organización con la alimentación para que puedas ver un resultado. Entonces, un endulzante sí provoca obesidad y diabetes, sí. Sí. Endulzantes sí porque tienen las calorías y hacen el pico de la insulina en sangre, los edulcorantes no. Ahora, ¿te acuerdas, Nelly, que justo hablábamos al inicio y como digo, esto a los pacientes les va a zumbar el oído la mayoría ahorita? Cuando se puso de moda toda clase de azúcares de todo tipo, o sea, como te digo, azúcar de dátil, azúcar de coco, etcétera, etcétera. Todo esto de aquí realmente también, como tú dices, si se nos pasa la mano, nos va a elevar la glucosa en sangre, nos va a causar resistencia a la insulina. Claro, todo es de moda. Y en redes sociales tú vas a encontrar torta de maduro, torta de guineo endulzada, no con azúcar blanca, sino con azúcar de coco, azúcar de o panela o azúcar morena, que anteriormente pensaba que el azúcar morena era mejor que la blanca. Sí. Y al final del día tú te terminas comiendo un Pyrex de este producto y terminas llena y pasan los días y ¿por qué subí un kilo? ¿Y por qué subí dos kilos? ¿O por qué no bajo? Entonces, ¿sí ves? Entonces, la respuesta es la misma porque sigue siendo en nuestro interior azúcar. Bueno, en nuestro interior glucosa ya. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, Nelly, pero al volver vamos a estar preparando lo que todos quieren ver, los postres saludables para que ustedes los hagan en la casa y día, se den ese gustito y se los enseñen a su familia también a preparar.
en su tercer bloque en su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa, con nuestra invitada estrella, licenciada Nelly Quintanilla, que nos va a enseñar hoy día unas alternativas de postres saludables súper fáciles, súper ricos, rápidos, como para que los puedan preparar en la casa y puedan realmente darse ese gustito de dulce. Cuando estamos con el antojito de dulce, Nelly, hay que buscar alternativas, hay que buscar opciones, ¿sí o no? Claro que sí, y más que todo lo que la naturaleza nos da. En este caso tenemos maduro y guineo. Esos, yo me parece que son las frutas, aparte que son las más ricas. Para los que somos de la costa, nos encanta el guineo, el maduro, y son alternativas que son dulces de por sí. O sea, no hay que ponerles realmente ya nada más. ¿Para qué vamos a usar el maduro en este caso? Ya, ahora vamos a preparar una torta de maduro. ¿Qué vamos a necesitar? Dos maduros, ya cortaditos, en este caso ya están cocinados. Una cucharadita de canela en polvo. Ya. Clavo de olor. Leche, 3/4 de leche ya aromatizadas con estos dos ingredientes. Una cucharadita de polvo de hornear. Ok. 3/4 de taza de harina integral, de trigo. Integral, importante que sea integral, porque va a tener toda la composición. Mm. Queso rallado, pasas, las nueces y un huevito. ¿Empezamos? Yo quiero hacer una pregunta antes de empezar. ¿La leche de qué es? Es leche, leche descremada. Leche normal, leche descremada. Aromatizada. Ya. Ah, mira tú. Aromatizada con estas especies. Ya, perfecto. Mira, ahora sí, arranquemos. Explícame cómo va esa maravilla. Entonces, empezamos colocando los dos maduros previamente cocinados por factor tiempo. Agregamos la leche ya aromatizada. A esta ya le has puesto, la has hervido con el clavo de olor. Exactamente. Y en su casa el maduro y la leche va a estar calientito. Entonces, en este caso, vamos a proceder a majar. Ya. En su casa ya calientito, va a salir mucho mejor. Oye, Minelli, la que la quiere hacer en licuadora, ¿le sale igual o no le queda igual? Sí, la textura queda un poquito más dulce, más suave, por decírtelo así, y más rápido de digerir. Ah, ok, ya. Pero en todo caso, la forma que tú recomiendas es hacerla con el mortero directamente, o sea, tú misma con tu presión, con la manito hacerlo. Aquí, haciendo con el mortero, quedan las texturas un poquito mejor para masticar, por decirlo así. Ay, qué rico, te toca el trocito de maduro, que a mí me encanta, por si acaso, tú sabes que me como maduro con cáscara. Terrible lo diga, pero es la verdad, me encanta. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es colocar la cucharadita de polvo de hornear. Ok. Súper sencillo en realidad, porque veo, no es nada complicado, no veo ninguna grasa hidrogenada, no veo aceites raros, o sea, todo sencillo, ingredientes reales. Colocamos poquito a poquito el harina integral de trigo. Ya. ¿Por qué es importante que sea integral? Porque va a tener toda la composición del trigo, va a tener el salvado, el germen y la endosperma, a diferencia de la harina normal, la refinada. Ya. Y, por ejemplo, el que no quiere utilizar harina de trigo porque dice, por ejemplo, tengo problema de intolerancia al gluten, que ahorita es tan común. Claro. ¿Qué alternativa le podrías dar? Una harina de avena. Harina de avena, ya. Y si, por ejemplo, me dice harina de quinoa, harina, da igual el sabor, cambiará el sabor. Puede ser que la textura varíe. Okay. Pero ¿sabes por qué utilicé de trigo integral? Porque como es maduro y es un alimento, mientras más maduro, sí va a tener mucho más azúcar, dulce. Ya. Entonces, el hecho de que sea harina integral te va a ayudar en la fibra y los ácidos grasos que tiene. Entonces, no te va a hacer que aumente el pico de insulina. Mira tú. Entonces ¿para qué es? Para personas que se cuidan del azúcar también en sangre. Exactamente, pacientes con diabetes, está perfecto. Por eso es que indico que sea harina integral. Bueno, vamos poniéndole por aquí. Ya, una vez... ¿Puedes hacer las demás preguntas, Susi, mientras voy realizando? Yo tengo mil preguntas. Por ejemplo, si yo quiero empezar a ponerle... es que yo juro que ya ahorita me empezó el hambre. Si yo empiezo a ponerle, por ejemplo, a este postre para comérmelo todos los días, ¿edulcorante? ¿Se puede o no se puede? Mira, si tú puedes observar, no estamos utilizando nada de azúcar. Solamente el dulce del maduro. Del maduro. Mientras más maduro, más dulce vas a ver. Ok. Si tú deseas colocarle un poco más de dulce, bueno, en ese caso, para que no te aumente en calorías, le puedes colocar un sobrecito del edulcorante. Ok. Un sobrecito, acuérdate que no te va a tocar todo ese sobre en tu porción, sino que te va a tocar... Una décima, mucho menos quizás. Mira, ahorita le vamos a colocar un poco de queso. Mira, lleva quesito, qué rico. Vamos a ver. El queso tiene que tener necesariamente, tiene que ser bajo en grasas, tiene que ser bajo en lactosa, puede ser un queso normal. ¿Qué recomiendas? ¿Qué queso? Un queso fresco. Ya cuando, ejemplo, ya el paciente, depende de los objetivos del paciente. Entonces no le voy a mandar
a un paciente que está en mantenimiento un queso ricota o así, ¿no? Entonces, si es para el público en general, lo puedo utilizar el queso fresco. Okay, sí, el queso perfecto. Fresco. Ahora, alguien que está perdiendo peso, ¿tú le recomendarías, por ejemplo, Nelly, utilizar stevia en lugar de utilizar panela, miel, azúcar? ¿Qué opinas de la stevia como tal? Stevia, mira, la marca comercial igual sigue siendo un químico. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que utilicen stevia en hoja. ¿Ya? ¿Ya? Porque esta stevia en hoja es natural y tú la puedes hacer hirviendo en agua y utilizas el líquido. Entonces, ese gotero que tú lo compras en farmacias, lo puedes realizar en casa. Tienes la misma cantidad de líquido ya endulzado y lo pones en un gotero y si te gusta endulzar el café, pones tus gotitas y lo puedes guardar en refrigeración. Perfecto. Sabes que yo en mi casa sí hago eso. O sea, yo con mi esposo, la verdad es que sí tenemos la costumbre de vez en cuando hervimos la stevia y utilizamos eso para no comprar los sobres. Porque la verdad es que, como tú dices, tanto químico que nos metemos en el cuerpo. Bueno, sígueme contando. De ahí, cuando nosotros estamos cuidándonos el azúcar en la sangre. Esta pregunta es una pregunta que los pacientes siempre, a ti te la tienen que haber hecho también. Bien. ¿Es lo mismo azúcar blanca que azúcar morena? ¿Azúcar morena es mejor? ¿Tú qué opinas? Ya, azúcar a nivel digestivo, la función va a ser la misma, porque se va a metabolizar similar. La diferencia vendría a ser es con la stevia que no tiene calorías. Estas dos, la azúcar morena y la azúcar blanca, tienen calorías. Entonces, okay, en un proceso de pérdida de peso, creo que me estabas preguntando. No va a servir en realidad. No. Mientras menos, mejor. Mientras menos, mejor. A ver, Susi, mira, ya me voy adelantando. ¿Qué ha pasado? Aquí le coloqué ya un huevo. Ya. Ya, entonces ya tiene el huevo, tiene el queso. Me faltaría solamente colocarle las pasas. ¡Qué rico! Y si le quiero poner aparte, Nelly, yo soy dulcerísima. ¿Qué? Dátil, le sirve las pasas, claro, me emociono. ¿Sabes por qué traje pasas? Porque es de fácil acceso y más económico. Pero maduro con chicharrón. Terrible. Mira, también le voy a colocar canela en polvo. Aparte de la canela que ya tenía la leche, le voy a poner canelita un aquí. Un poquito para que, más para que quede más concentrado el sabor. Más ¡qué rico, Dios mío! Yo no sé cómo te mantienes tan rey, Amina, y sabiendo hacer estas maravillas. Bueno, entonces a eso de ahí, por ejemplo, mi pregunta era si, dígame, yo, por ejemplo, me emociono y le pongo, como te digo, todos los frutos deshidratados, que no son los frutos secos, y me quiero comer esa porción, ¿será igual de sano? ¿Me aumenta el azúcar? ¿Qué pasa cuando le lanzo más frutos deshidratados a la mezcla? Acuérdate que un dátil, un arándano, es una fruta igual, pero deshidratada. Igual va a tener el azúcar. Igual, ¿ya?, contiene azúcar. Entonces no quiere decir que porque es esta fruta me voy a comer todo este bowl, cuando en realidad puede ser es un puño de esto. Entonces, la porción y distorsión. Esta es la porción y esta es la distorsión como nos venden las industrias. Entonces, por favor, vayan tomando nota. En realidad vamos a tener que hacer un corte, pero regresamos volando porque este postre no se puede quedar así. Yo quiero ver cómo termina y cómo queda esta maravilla. Así que no se lo pierdan, por favor, engánchense que esto está buenísimo. Cuarto y último bloque de su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Hoy hemos estado con nuestra invitada estrella, licenciada Nelly Quintanilla, preparando toda clase de postres deliciosos para que ustedes los puedan repetir también. Nos quedamos con la receta como la torta de maduro, la torta que yo maduro. Estoy que me la quiero comer. Bueno, me adelanté un poquito y lo que hice solamente fue vertir la preparación que teníamos acá y colocarlo ya en un refractario como para llevarlo al horno. Okay. ¿Qué es lo último? Solamente le coloco las nueces en la parte de arriba. Y aparte, como te dije que utilicé la harina de trigo integral, al momento de cernir me queda el resto del salvado. Ah. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nada se desperdicia, todo sirve.
y obviamente que esto es integral, lo debo utilizar todo, lo coloco arriba. ¿Qué tan cierto es que cuando tú utilizas más fibra integral ayudas a que tu azúcar en sangre baje más rápido? ¿Eso es cierto? Claro que sí. La fibra te va a ayudar a enlentecer el tránsito y para que se metabolice más lento. Quiere decir entonces que el pico de insulina no se va a elevar, lo vas a mantener. Por eso es que es clave la harina de trigo integral aquí, porque es con maduro. Por si acaso el paciente diabético se va a asustar. Es maduro, me prohibieron el maduro. Entonces, mira, ya está listo aquí, lo llevamos al horno 40 minutos en 180 grados y la magia de la televisión ya está preparada aquí. Por supuesto. ¿Y qué es lo qué que rico. He hecho? En un recipiente, bueno, ya salió el horno y todo, y lo que yo les sugiero a los pacientes es cortarlos y dejarlo en porciones. ¿Para qué te sirve esta porción? Puede ser tu colación, puedes mandarlo a tu hijo en la lonchera, te lo puedes comer de desayuno, qué rico. Como tú desees, y lo puedes compartir. Bajo en calorías. Todo lo que ha sido es natural. Todo natural. Pero miren lo importante, lo que tú me dices, Minelli. La porción, no son porciones, señora porción. Es una porcioncita discreta, una porción. Es porción. Una porción individual, en realidad. Exactamente. Y si tú lo puedes compartir, tienes una reunión con tus amigos, está en el centro de mesa y lo pueden compartir. Es natural, es de fácil acceso, no es costoso y súper rico. Bueno, la están cuidando, no saben qué comer con sus amigas este sábado en la noche. Esto es una buena opción, entonces. Oye, Minelli, las que tenemos 5 minutos, pero nos morimos por un postre. ¿Qué otras opciones nos puedes ofrecer? Tenemos opciones rapiditas, solamente de mezclar. Esta de aquí necesitaba cocción, esta de aquí no. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Solamente yogur natural, una fruta de preferencia para que sea dulce, puede ser un guineo. Avena y fruta picada y frutos secos. Entonces, aquí tenemos ácidos grasos de buena calidad, fruta, vitaminas y proteína que procede del yogur. Oye, Minelli, la gente que siempre pregunta, ¿y la nuez engorda? No. ¿Cómo le respondemos a las personas que están preocupadas si las nueces engordan o no engordan? No hay un alimento único que te vaya a engordar. Las nueces te dan ácidos grasos de buena calidad. Te ayuda a aumentar el HDL, a disminuir el HDL y aumentar el colesterol bueno. ¿Sí? Perfecto. Indicado para pacientes con diabetes. En este caso tenemos un mousse con aguacate y chocolate. ¡Qué rico! Y encima también fruta picada. Del lado de acá tenemos parecido, pero lo único que cambiamos fue el cereal por una quinoa pop en vez de la avena. Ah, mira tú, perfecto. Es fácil como colación o como un desayuno como tal. Y, por ejemplo, si alguien está preocupado por las... Yo creo que actualmente ya no se cuenta calorías como tal, ¿verdad? Las personas que a veces están... Uy, pero ¿cuántas calorías me aporta? Me da la impresión de que los 3 postres de aquí no son tan altos en calorías. En realidad, los pacientes no se deben de preocupar por las calorías. Nosotros hacemos el cálculo. Así ellos es. Solamente tienen que aprender a observar las porciones. A medida que tú lo vas haciendo más habitual, solamente al ojo. Así decimos, al ojo ya calculas. Esta cantidad me toca. Uh-huh. Porque si tengo pacientes que me dicen, no, mi amiga tiene una aplicación que te dice, no, este tiene tal calorías. Sí. Digo, pero si ni siquiera uno como nutricionista lo calcula, porque uno ya sabe la cantidad que le toca y no tienes que vivir con la calculadora al lado ni con el plan nutricional al lado tuyo. Aparte me da la impresión que eso falla mucho, porque imagínate que si yo me digo, yo soy una persona chiquita, mido 1.54, me voy a comer todos los días 1.500 calorías. Me comí 2 helados y ya están mis 1.500. Ah, está perfecto, no me he pasado. Imagínate, o sea, ¿qué es esa trampa? Y lo que ocurre esto a largo plazo es que, como es una dieta muy restrictiva, porque estás calculando todo, vienen los atracones o el aumento de peso repentino. Lo que conversamos en el primer bloque. Después pasas por la primera pastelería y te comiste media pastelería. Minelli, alguna de estas, bueno, hemos usado, como tú dices, todo es materia prima. Eso me encanta de ti, que tú vienes aquí con la idea de usemos lo más natural, saludable posible. ¿Algo de esto que tú le restringirías a algún paciente o algún televidente que está de pronto siguiéndonos y quiere repetirlo en casa? Para restringir algún alimento debe ser específico para el paciente, porque en casa nos están escuchando diversidad de personas. Uno sano, sí. Otro no tanto, otro que tiene una enfermedad que no lo sabe. Entonces, lo importante es que vayan al doctor primero, luego con el diagnóstico médico vayan al nutricionista y de ahí, en ese caso, el nutricionista lo puede guiar y decirle qué alimento sí debería de restringir. O más que no decir restringir, porque al momento de tú escuchar esa palabra, como que... Te asustas. Sí, te asustas. Entonces, mejor le ofreces otro tipo de alimento en vez de, por ejemplo, un alimento súper dulce, le presentas un budín o una torta de maduro, como en este caso.
Oye, y mira, lo que me llama la atención es que aquí ningún postre que hemos explicado lleva realmente ningún azúcar. Edulcorante, ni azúcar. Ni azúcar ni edulcorante. ¿Estos son tipos de postres que tú le podrías recomendar a una persona que ha tenido cáncer? ¿Podría comer una persona que terminó, pues, ver una quimioterapia, una radioterapia? ¿Tú se lo recomendarías a una persona que ha sufrido este tipo de patología? O sea, el paciente que ha pasado por estas circunstancias lleva luego a casa tipos de recomendaciones. Como tú te has dado cuenta, los alimentos que están aquí son naturales, no hay restricción. Ellos solamente se tienen que regir a los que le ha indicado el médico, pero no hay un alimento como tal que sea restringido en estos pacientes. Todos pueden consumir este tipo de alimentos y yo les recomiendo que les inculquen desde pequeños a los niños. En este caso, la torta de maduro se lo pueden llevar a la lonchera. ¿Para qué? Para que luego sea un adulto no adicto al sabor dulce, sino un adulto que sabe y en realidad siente el sabor natural en sí del alimento. Ya. Nelly, pregunta final y para esto quiero que todo el mundo preste atención. ¿Debemos o no debemos eliminar por completo el azúcar de la dieta? Por completo, yo te diría, si depende de ti o del paciente, está en la decisión de dejarlo, puede ser. Pero depende del paciente y la adaptabilidad y el hábito que tenga. Ok, o sea, es obligatorio dejar 100% el azúcar en general. La regla es, mientras menos, mejor. Yeah. O sea, si tenías 50 cucharaditas de azúcar, si vas por la mitad, mejor. Y así le vas reduciendo. Yo siempre me acuerdo, Nelly, el día que tú viniste, me contaste que un paciente, o nos contaste a todos en vivo, que un paciente se comía 32 naranjas o mangos al día. Yo casi me desmayo ese día. Entonces también ahí sería importante regular, revisen los programas de Vida Mejor, vean todas las entrevistas con Nelly que nos ha ido contando tips, nos ha dado algunas recomendaciones. Estas son ideas saludables, realmente como dice Nelly, no le tengan miedo, cuando son materia prima hay menos posibilidades de error. Mi Nelly, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, tengo mi consultorio en la ciudad de Milagro, en el edificio Sierra, frente al Parque Central. Mi consultorio se llama CEN, Centro de Estética, Nutrición y Medicina, y nos pueden contactar con previa cita. Perfecto, algún número de Instagram. Ah, no, ahí te los han puesto en cámara. Ahí está todo. Entonces, por favor, si quieren contactar a la licenciada Nelly Quintanilla Vázquez, ya saben que tienen sus redes sociales, cuentan con su teléfono, correos. Realmente, yo sí recomiendo que se mantengan al tanto con las redes porque ella mantiene muy actualizadas con información, con recetitas. Si se quedaron con dudas de esto, si quieren un sorteo, pues, un postre de maduro, todo eso lo pueden ir contando también. Conmigo también pueden ponerse en contacto con ustedes deseen. Yo soy Susy Corral de Carlos. Yo estoy en Instagram como @nutricionistasusycorral. Pueden contactarme a mi número de WhatsApp, mi Twitter, mi Facebook. Lo importante es que a través de Vida Mejor también puede ser. Lo importante es que ustedes se mantengan en contacto con nosotros y siempre nos cuenten si lo prepararon en casa, cómo les fue, si les gustó, qué temas quisieran tratar, preguntas que tengan, porque estamos aquí siempre para ayudarlos. Recuerden que somos sus médicos en casa. Así que no se lo pierdan esta noche el reprise y les mando un abrazote y besote para todos. La verdad que se ve deli, mi nena.